gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación, inversión económica y de la buena. Vamos a presentarles un nuevo programa en el que estamos trabajando arduamente el equipo de Proética y el equipo de La Mula. Queremos tomarle el pulso a la corrupción en el Perú. Pero no solo a la corrupción, también a la ineficiencia del Estado y a la criollada de los ciudadanos. Queremos que sean reportajes y notas que vengan de todas las regiones del Perú sobre casos de corrupción o de ineficiencia de autoridades o de criolladas de ciudadanos. Para cualquier información, comuníquese con poderciudadano@lamula.p. Todos van a caer en el lente de Poder Ciudadano. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente 3 años. Porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Bien, estimados televidentes de La Mula TV, continuamos en Radicales Libres y ahora vamos a conversar sobre un tema que se ha considerado un tabú en nuestro país y es no debe ser así. Se trata de la normalización del consumo del cannabis, de la marihuana. Y para ello estamos con Diego Jordán y Luis Gabancho del colectivo Legaliza Perú. Luis, Diego, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias. Cuéntenos un poco, ¿qué es Legaliza Perú? Bueno, Legaliza Perú es una organización que, primero, antes que todo, es promueve la información, yeah, la conciencia. Obviamente, para cualquier movimiento social se requiere un público informado. Uh-huh. Y en Perú, relacionado a la cannabis, a la marihuana, no hay un nivel de conciencia, yeah, de información requerido para un cambio, para un... Ya que obviamente es un... ¿Y qué información es lo básico que debería saber la gente acerca de la marihuana? Bueno, porque la idea que tiene la gente es una droga, y el que fuma marihuana es prácticamente un delincuente. Claro. Bueno, ese enfoque viene del enfoque prohibicionista, ya que la planta es ilegal, siempre se va a vincular con lo malo, ¿no? Con lo criminal, lo ilícito, pero esta planta tiene miles de años de uso, de en diferentes aspectos, sea medicinal, para comida, cuando se necesitaba comida que no había. Ya, que la gente comía... Se puede hacer desde masas, desde harina de cáñamo. Ya. También incluso se puede hacer un tipo de... papel, ¿no? Las semillas son altamente nutritivas. ¿Ah, sí? Papel. Sí, claro, las semillas. ¿Cómo se podría utilizar las semillas en alimentación, por ejemplo? En la alimentación, bueno, hay la harina directamente, las semillas molidas producen harina y esto no tiene ningún contenido de THC, ¿no? Ah, ya, o sea, no es psicoactivo, ya. Pero es un gran alimento, ¿no? Uh-huh. Rico en omega 3, omega 6. Ah, tiene omega 3, tiene. Sí, tiene un gran perfil de aminoácidos, también, sí. Porque también. Otra de las cosas que yo he informado un poco es que también produce fibra como para ropa, también los tallos de la marihuana, ¿no? Antiguamente. Y se usa en China, tiempo. En China, hace, sí. Yo he visto hace, sí, el año pasado. Sí, lo usa en China también. ¿No? Entonces, también hay un tema comercial, hay gente que no quiere perder de repente el monopolio del algodón, no lo sé, por la fibra de la cannabis. En Europa tengo entendido que nunca se dejó de producir cáñamo para uso
para el uso de sus fibras. Yeah. Sin embargo, sí estuvo en los años 80, me parece que es históricamente donde menos estuvo, donde más estuvo reducido su uso, uh-huh. ¿no? Unas pocas decenas de miles de hectáreas, ¿no? Yeah. Pero ahora, hoy en día se está revalorando y retomando. Porque en la construcción, ¿no? Y también en los automóviles lo están usando mucho, ¿no? ¿Y qué lo usan en la construcción? ¿No? En la construcción para hacer ladrillos, ¿no? ¿Qué cosa? Bueno, para eso usan la biomasa, ¿no? La biomasa viene a ser lo que está dentro del tallo. Ya. O sea, el tallo puedes utilizar la fibra, que es un 30%, me parece, y la biomasa vendría a ser el 70% restante. ¿Qué viene a ser después de ser procesado? Es el procesado. Contenido que está dentro del tallo, que uh-huh. claro, después de que lo procesan uh-huh. y hacen las fibras, queda ahí. O sea, la planta de la marihuana, aparte del uso distractivo, medicinal que puede tener su consumo si se fuma, tiene otra serie de posibilidades que nosotros no sabemos. Claro, en Uruguay ya hace un par de años se había implementado un cultivo piloto para el uso industrial de cáñamo, ¿no? Yeah. Ahora que Uruguay ya está haciendo el avance a la legalización. ¿Lograron aprobar esto en Uruguay o está en debate? Esto está aprobado, ¿no? El presidente ha dicho que si hay una mayoría, él va a firmar. ¿Y qué significa lo de Uruguay? ¿Es? O sea, en Uruguay el gobierno está proponiendo regularizar el cannabis y el ser el suministrador. Pero hay varios proyectos, el asunto es que hay varios proyectos en el Congreso, me parece que son cuatro. Yeah. Hemos tenido acceso, el que está más, digamos, alineado a lo que nosotros hacemos es el que habla de los clubes sociales y el autocultivo, ¿no? O sea, que el gobierno no sea el único suministrador de cannabis, sino los ciudadanos puedan asociarse libremente. Y hacer su cultivo. Prever su consumo y hacer su cultivo, sí. Porque ahorita, ¿cómo es en el Perú? Si yo tengo mi jardín en mi casa y planto ahí 10 plantas, me cae la policía y puedo ir a la cárcel. Claro, definitivamente. Así tengo una maceta. El artículo 296 está penado, sí. Yeah. Así tengas una maceta, entonces es el vacío de siempre, ¿no? Y la hipócrita de la ley, o lo torpe de la ley, mm-hmm. si se quiere decir, ¿no? De que mm-hmm. permite el uso, pero no permite el suministro. Ahora, porque... el uso sí está permitido. O sea, ¿qué quiere decir eso exactamente? Que está despenalizado, ¿no? 8 gramos de cannabis puede tener uno consigo para su consumo personal y hasta 2 de su... ¿Dónde dice 8 gramos? Eso dice en el artículo 299 del Código Penal. Ahí, o sea, si un policía encuentra en la calle a una persona con 1 gramo, 2 gramos, no tendría por qué hacerle nada. Claro, no tendría por qué procesarlo penalmente, ¿no? Si alguien está fumando en la calle, obviamente le corresponde una sanción administrativa, como vendría a ser una multa, claro, una ordenanza municipal, claro. Ahora, este tema de las ordenanzas es otro problema porque no están normalizadas, o sea, no están homologadas las ordenanzas municipales, ¿no? Entonces hay municipios donde puede ser un UIT, en otros puede ser menos, ¿no? Entonces nosotros creemos que al no estar homologadas, por ejemplo, hace poco el alcalde de Magdalena dio una norma. Que ¿Alison? Que él ha sido, pues, pucha, ha tenido... Es no un lo agarró tipo borracho que, en el piso. Ha querido pegarle a la policía. Es un tipo que me parece que no tiene la... ¿Y qué ha hecho? ¿Qué ha puesto? ¿Multa para lo que...? Lo que pasa es que Alison dice que ahora, por el uso de drogas, es como 4.000 soles. 3.600 en la calle, sí. 3.600. Bueno, pero cigarro también, entonces. Debería ser, ¿no? Claro, ¿no? Una chela en la calle. Supongo que es alcohol y sustancias psicotrópicas, ¿no? Claro. Como el cigarro no es psicotrópico. Pero el asunto es que, nosotros no estamos, o sea, no decimos que el consumo en la calle esté bien, eso está mal, ¿no? Claro, es para un ámbito privado. Uh-huh. Pero este tipo de medidas lo que sirven son de apalancamiento para la extorsión de malos elementos policiales, ¿no? Exacto. Porque ya es como el policía viene y te dice, sabes que te van a meter 3.500 soles. Claro, ya dame 50, pues, 50. Claro, o sea, se presta esto, ¿no? Entonces, nosotros coordinamos con el Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos un servicio que es la Línea Verde. Ah, ya, es un servicio ya. De... Sí, este es el centro que en donde trabaja Ricardo Soberón, ¿no? Sí, que estuvo dirigiendo Ricardo Soberón, sí. Ahora, trabajamos este servicio que es un servicio de emergencia, de consultoría jurídica para personas detenidas por posesión de cannabis. Ah, ya, se lo pueden llamar. Estén dentro de los rangos permitidos, como decíamos. Claro. Porque... Todo esto tiene un componente educacional, ¿no? Porque hay mucha gente que no conoce ni siquiera que está despenalizado ciertas cantidades, entonces uh-huh. siempre ha sido como víctima de extorsión. Hay incluso policías que no conocen todavía la norma. Línea verde. ¿Y cuál es el número de la línea verde?
444-1496. 444-1496. Ya saben, la línea verde, si hay algún problema, algún abuso en relación al consumo de cannabis. ¿Y cómo está ahorita el debate legislativo o en qué medidas en nuestro país? Porque yo creo que este tema está ahí, como que aparece de vez en cuando, ¿no? Y ahí otra vez se olvida. Sí, acá en el país no hay grandes visos para eso, ¿no? Y menos ahora con el gobierno que constantemente, o sea, el aparato legislativo, ¿no? Ya, el Congreso es una desgracia, ¿no? Bueno, el Congreso sí, pero el presidente en todo momento está diciendo que no, como cerrando la posibilidad del debate, ¿no? En el Congreso es difícil que ese tema entre, ¿no? Nosotros Ahora, lo que pasa es que se asocia equivocadamente marihuana con cocaína, ¿no es cierto? Y la cocaína es un problema completamente distinto porque la cocaína requiere un procesamiento, está llena de químicos, etcétera, mientras que la marihuana es una planta, o sea, de la chacra a la olla, como dicen, ¿no? De la chacra al consumo, no es lo mismo, pero se asocia. Claro, la prohibición también, uno de los lugares donde produce daño la prohibición es en eso, ¿no? Que al haber un mercado negro no se sabe cómo ha sido cultivada esa cannabis y qué tratamientos ha recibido, ¿no? Uh-huh. En cambio, si estuviera regulado y la gente cultivaría por medio de clubes o haría lo que es el autocultivo, sería un cannabis de mucho mejor calidad y que llega a ellos con cierto estándar de calidad de salubridad, ¿no? Y la gente se preguntará, la relación a la cocaína sí es de siempre, ¿no? Y es el típico argumento de la droga puente, ¿no? Claro. Si sí, hay una droga puente debe ser el cigarrillo o el alcohol, ¿no? Que salen por encima. Ahora, que son realmente, o sea, en toxicidad, ¿no? Y en dependencia peor, ¿no? Son superiores, bueno, largamente. Pero ¿no? Ese tema se viene a la mesa por el hecho que es ilegal, porque sigue siendo ilícito. Es como cualquier cosa que se hace ilícito. Llama. Automáticamente lo conviertes en algo clandestino, donde los usuarios que usan, sea la planta o el aborto, cualquier cosa, se claro. Ponen en peligro. Y sigue existiendo, lo peor es que va a seguir existiendo y... A menos que se regule. Nosotros le hemos puesto en las peores manos, claro, eso ha estado toda la vida y va a seguir existiendo, ¿no? Antonín Artaud dice algo como, priva al pueblo de una forma de proveer placer y encontrarán mil más, ¿no? Claro. El gran poeta francés. La prostitución, el tema del aborto, como 300.000 abortos, etcétera. Y yo sí creo que la única manera de solucionar este asunto de la violencia en los delitos narcotráfico es legalizándolo, ¿no? Y cobrarles impuestos a los grandes narcotraficantes. Mira México, o sea, te matan al día, ¿qué? 100 personas al día mueren, sí. ¿No? Por todo este combate al sur. Ahora, la gente se preguntará, ¿y por qué la marihuana? ¿No es cierto? Ya, ok. En el alcohol la gente toma, sale, etcétera. ¿Y la marihuana qué encanto puede tener una hierba? Que se... Bueno, la marihuana, a diferencia de otras drogas que puedan tener un uso recreativo, tiene un uso medicinal además, ¿no? Ya. Que es algo que no vas a encontrar en el alcohol. ¿A qué hace bien la marihuana? Se usa para infinidad de afecciones, ¿no? Desde la antigüedad, o sea, en la farmacopea china ya estaba, ¿no? Establecida hace 4.000 años. Yeah. O sea, sirve, puede ser desde un síndrome premenstrual hasta la esclerosis múltiple. Hace un rato estábamos con una amiga que tenía su prescripción desde California. Para migrañas. También se ha encontrado que ayuda a reducir las inflamaciones. Yeah. Con la glaucoma, hay estudios para inhibición en crecimiento de tumores, hay un montón. Anda, sí, ¿no? Sí, 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 claro. La cosa es, los más conocidos que yo sé es para la inapetencia, las náuseas, la quimioterapia y la esclerosis múltiple, ¿no? Que reduce un montón los espasmos, ¿sí? No sé. Claro, porque la marihuana da hambre, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, produce claro. Más apetito. Claro, pero eso también personas con SIDA también la usan bastante, ¿no? Claro. O sea, encima tiene unas propiedades medicinales de una gama que no se conoce, ¿no? Seguramente claro, claro, la investigación se queda un poco estancada por claro, los intereses, claro. Pues, ¿no? De hecho, en los intereses comerciales de los laboratorios, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo está acá su movimiento? ¿Cuánta gente pertenece? ¿Se reúnen para los interesados? ¿Van? Nosotros ahora estamos lanzando una convocatoria para fines de este mes para incorporar más gente en el movimiento, porque ahora estamos en una etapa un poco de expansión. Justo hemos ido este fin de semana a Trujillo y hemos tenido un taller con gente de la,
Entonces, hemos hecho un poco, lo que hemos hecho en este taller es un poco capacitar a la gente para que utilicen un esquema de trabajo parecido al que nosotros hacemos acá y establezcan una agenda de aquí al Global Marihuana March, que es el... Todos los años hay una marcha mundial de marihuana, sí, ¿no? Que es el primer sábado de mayo. El primer sábado de cada mayo. Y en Chile es enorme, ¿no? Claro, acá, ¿cuánta gente va? ¿300? La última fueron alrededor de 500 personas. Acá en Lima. Sí, y eso muestra la falta del nivel de información en el Perú comparado a Uruguay. O Chile mismo, ¿no? Chile, es un país, las marchas gigantes que tiene. Claro. De varias decenas de miles de personas. Y una cosa que me impresiona es que este vacío legal ha existido, no es algo nuevo esta marcha. No, este vacío legal existente. Ha existido, o sea, la primera, de lo que yo sé, la primera ordenanza, la primera calificación de marihuana en el Código Penal fue en el 94, cuando primero se pasó diciendo que juez determinada la cantidad en relación a tu peso, y de ahí en el 98 o 96, no me acuerdo, en el 98 el gobierno de Toledo se pasó a 8 gramos. Ya lo pasaron a 8 gramos. Pero aquí el asunto es que este tema de la mala ley, o sea, es un tema que está, del cual es víctima varios países latinoamericanos, víctima entre comillas, ¿no? O sea, del cual acatan mal, hacen mal acatando varios países latinoamericanos, ¿no? O sea, igual en Uruguay, igual en Argentina, igual en Chile, se puede poseer, pero no se puede comprar, no está normalizado. Entonces, todos nosotros adolecemos de lo mismo. Es por eso que muchos países latinoamericanos pertenecemos a la coalición latinoamericana de activistas canábicos, ¿no? Y estamos en constante comunicación todo el tiempo para poder avanzar en eso. Sí, para avanzar en eso. Entonces, ¿y quién los apoya? ¿Alguien los financia? ¿De fuera alguna ONG? ¿Hay algo por el estilo? ¿O es más voluntario? A veces, básicamente nuestro trabajo es voluntario. Nosotros, sí recibimos algún tipo de aporte de algunas instituciones, como pueden ser ONGs, ¿no? Y claro, nosotros, a todos los activistas latinoamericanos, nos invitó Open Society, ¿no? El Open Society. Sí, nos invitó a esta reunión de activistas que fue en... ¿Cuándo fue? En México, justo hace un año. Hace un año. Sí. Ahí ya establecimos bien lo de la CLAC y desde ahí venimos trabajando con ellos. Oye, entonces queremos traer los proyectos un poco acá, que se adapten un poco a la situación de acá y empezar a buscar un lugar en el Congreso. Bueno, avísenos para esta convocatoria de diciembre, porque por lo menos desde este programa de Radicales Libres, yo particularmente creo que la marihuana el consumo tiene que ser despenalizado en todas sus formas, el cultivo, etcétera. La marihuana no es un monstruo, ni mucho menos, es parte de toda una cultura milenaria y no es mucho menos dañina que las cosas esas que andan por ahí circulando, como el tabaco, etcétera. No es un debate falso de la marihuana, y lo felicito porque hay que ser bien valiente para dar la cara en este tema acá en nuestro país, sobre todo. Muchas gracias. ¿Qué es a fin de mes exactamente? Habíamos planeado el 27, pero parece que lo vamos a correr una semana. Es una convocatoria abierta, ¿no? Tenemos ciertos cupos que necesitamos cubrir y hay más gente que quiera unirse, ¿no? Para cuando hagamos las campañas, poder hacer activismo, ¿no? Pasen la voz, por favor. Muchas Legaliza gracias. Perú, en el Facebook está así, ¿no? Legaliza Perú. Sí, ahí vamos a estar dando información. Recomendaciones. Muy bien, amigos, entonces hay que hablar sobre este tema, sobre la marihuana, porque no es ningún moto, es una plantita. ¿Hay una foto de marihuana, por favor, antes de irnos? Ahí está. ¡Ay, qué es una plantita hermosa! Mire, ¿qué le ha hecho esa planta a alguien, por Dios? ¿Cómo? ¿Qué le puede hacer eso a alguien? ¿Ah? Quitamos la voz. ¿Ya han visto ustedes? Eso es el monstruo que han creado unos ineptos políticos en toda Latinoamérica y en el mundo. Volvemos con el último bloque. ¡Chao!